Buenas tardes, Casillano. Eh, muchas gracias por habernos invitado a esta jornada que para nosotros es muy importante, sobre todo por promover esas alianzas para los sistemas alimentarios por la agroecología. Yo, como habéis mencionado, soy concejala del Ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid, un municipio que está a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, así que nos sentimos también vecinos y vecinas de Madrid, como no puede ser de otra forma. Pero sobre todo, y aquí estoy como representante de la red de ciudades por la agroecología, porque nuestro municipio ostenta en este caso la vicepresidencia. Lo primero que me gustaría hacer es explicar qué es la red, ¿no? que es la red de municipios por la agroecología. Y es una red que está formada por 25 entidades locales que se distribuyen, como podéis ver, a lo largo de todo nuestro país. Eh, no solamente en la península, sino que también hay en Baleares y Canarias. Y la red está formada por municipios de todos los tamaños, desde municipios grandes como Madrid, Valencia o Zaragoza, ciudades intermedias como son Granollers, Fuenlabrada o nuestra propia Rivas, y pueblos más pequeñitos como Bactán, eh, eh, Orduña o Valladolid Lo más importante, y es algo que a mí me gustaría reseñar en esta jornada, es que hay municipios de todos los colores políticos. Y esto es muy importante, por, dec, decía, porque, bueno, sabéis ¿no? que el, además la emergencia climática es una batalla y creo que es una batalla también política. Hay partidos y entidades que se niegan a, a hacer frente a esta emergencia que estamos sufriendo, a pesar de que hemos vivido ya una pandemia, que estamos también haciendo frente a esa emergencia climática. Y, bueno, pues es importante que en este tipo de redes, cuanto más eh, color político diferente y más distintas ideologías haya, pues mucho mejor. Mejor. Nosotros estamos desde la red desarrollando políticas alimentarias locales basadas todas eh, las entidades en trabajos participativos y en las que los miembros compartimos los objetivos, los planes de acción, en su funcionamiento y sobre, eh, sobre todo, como decía, compartimos experiencias, ¿no? eh, Ver dónde eh, algunos podemos avanzar más, otros menos, pero sobre todo eso el compartir ideas y propuestas. Los objetivos de la red y cómo lo hacemos. Pues el objetivo principal de la red es ayudar, como decía, al resto de entidades a desarrollar políticas alimentarias para construir esos sistemas alimentarios locales sostenibles, resilientes y respetuosos con el medio ambiente. Que sean, por supuesto, inclusivos, seguros, diversificados y asegurar dietas y comidas saludables y sostenibles. Y por supuesto, uno de los objetivos claves es el potenciar el, de, el empleo local y los productos de kilómetro cero. Estoy pasando. Eh, ¿Para qué es esta red y, y, cómo, nos, eh, y cómo nos administramos? ¿no? ¿Y cuáles son los actores que la forman? Como podéis ver en la presentación, eh, están desde las entidades eh, locales, eh, toda la parte eh, de administración eh, y, de, y de entidades eh, eh, y financiadores, hasta los agricultores y los propios productores, la sociedad civil, que también creemos que es una pata muy importante, desde asociaciones, consumidores, las ampas de los colegios actores de la economía social y también solidaria, y luego pues los organismos, como hoy aquí, ¿no? en los que nos dais apoyo. Y os voy a contar un poco cómo funcionamos, ¿no? cómo se trabaja en esta red. Al ser una asociación hay una asamblea general con unos estatutos, y con un régimen interno. Y nos organizamos desde una junta directiva, que es la que ejecuta directamente las decisiones que se toman en la propia Asamblea, con una Secretaría Técnica de Apoyo y un consercio de organizaciones sociales. En ese consejo, como decía también antes eh, con el tema de actores, están desde los agricultores, los, las cooperativas, las AMPAs o las asociaciones de, de vecinos. Y ahí se produce toda esa parte rica y de intercambio de propuestas que luego trasladamos a la junta directiva y que. Ejecutamos con ideas y propuestas en las entidades locales. También trabajamos con todos los organismos de apoyo de investigación y con las universidades. Y por último, realizamos acciones de comunicación y sensibilización también para todos los agentes y, por supuesto, para nuestros municipios y entidades. Hasta el momento, mencionados que, mencionados que hemos trabajado con la FAO con el Ministerio de Agenda 2030 y de Derechos Sociales y con el Ministerio de Transición Ecológica, así como con otras redes como son la Chacha de Agricultura Alimentaria de Cataluña, la Red Terrae o la Federación Española de Municipios y, y Provincias. Os voy a contar un poco, que aunque no están en la presentación que me han pasado desde la Secretaría Técnica, los proyectos más importantes que se han puesto en marcha desde la propia red. Uno de los proyectos más importantes es el reto de Barcelona para la buena alimentación y el clima, que comenzó en 2021 y que nos ha llevado a trabajar con la COP27. Lo que buscamos es impulsar y visibilizar las políticas en alimentación sostenible y saludable para la acción climática y generar también un espacio ¿no? de encuentro internacional en el que no solamente colaboremos entre municipios de España, sino también con la parte más internacional, posibilitando también ese diálogo con otras ciudades y acercar eh, la, la agroecología también a nuestros vecinos y vecinas. El Barcelona Challenge, que es la, el reto o la clave estratégica de esta propuesta, tiene dos retos importantes. Por un lado, la mitigación, sobre todo referida a la huella de carbono y a los gases invernaderos de los sistemas alimentarios, y por otro, la adaptación de los sistemas agroalimentarios entre las ciudades que formamos parte. De España, ahora mismo, estamos cuatro eh, ciudades formando parte de ese Barcelona Challenge, que son Granollers, Valencia, Vitoria y Rivas. Otro de los proyectos que se han impulsado desde la propia red es el proyecto Time. Es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer el papel del sector agroecológico en las políticas alimentarias locales y donde influyen la red de municipios por la agroecología. Se ha intentado organizar una, una carta de presentación también de producción de, y de ayuda a los, a los productores para los propios ayuntamientos. Otro de los proyectos que son importantes para la propia red es el live seeding que es un, con un horizonte también europeo en el que la propuesta es incluir la semilla orgánica e introducirla en todos los circuitos alimentarios locales, porque ya sabéis que en 2036 se supone que la semilla eco debe ser 100% ecológica. Y también la estrategia de granja a la mesa, en la que se supone que el 25% también debe ser de productos agroecológicos y de kilómetro cero otro de los trabajos que se están impulsando eh, también es eh, eh, ayudar y promover a los pequeños municipios al final municipios más eh, de tipo medio como es el mío o, o municipios más grandes tenemos más apoyo también y más recursos y lo que se trata es de dar apoyo a municipios donde pues, efectivamente el presupuesto eh, municipal no es, es menor y, sobre todo, garantizar que puedan trabajar ese tipo de ordenanzas tipo, eh, guías de buenas prácticas y, sobre todo, un, eh, paquetes higiénicos sanitarios y facilitar también la venta directa a productores locales de, de sus propios municipios. Y luego el último proyecto lanzado desde, desde la red es generar redes con las universidades, un proyecto Erasmus Plus, en el que se integran todas las universidades. Eh, que trabajan eh, la planificación alimentaria y que es un campo de investigación y política para la, planificar la alimentación sostenible. Aunque me queda muy poquito tiempo, sí que quería dar eh, una pincelada ¿no? de qué supone eh, formar parte de la red a un municipio como el mío, en este caso, como es Rivas. Y yo quiero contaros un, eh, nuestro caso, nuestro proyecto, que es un parque agroecológico. Eh, nosotros impulsamos eh, hace 10 años, este año es el décimo aniversario, un parque agroecológico local. Y lo hicimos con una permuta de, de nuestros, nuestros propios terrenos urbanos, en las que, eh, los que lo permutamos con eh, parcelas rústicas privadas, que suponían un 72% de estas parcelas. Eh, nuestra, nuestro parque agroecológico está dentro del Parque Regional del Sureste, porque nuestro municipio, tres cuartas partes, forma parte del parque regional. Y luego, eh, lo que hicimos una vez hecha la permuta es lanzarlo a un concurso público de adjudicación para productores locales eh, de, de agroecología y ganadería. Actualmente tenemos nueve proyectos, uno ganadero y ocho eh, de agricultura. Todos funcionando. Eh, creemos que es importante desde los municipios eh, poner en práctica este tipo de proyectos y, y ap la apuesta ¿no? por políticas públicas que faciliten la agroecología, pero sobre todo también me gustaría lanzar, y desde aquí y proponerlo también para que sea un tema de debate, eh, la alianza y la cogobernanza con otras administraciones. Eh, nosotros ahora estamos trabajando con toda la parte del Ministerio de agenda 2030 también como decía pero bueno tenemos poca ayuda y así lo tengo que decir desde la parte autonómica creo que es importante lanzar redes de trabajo y redes de ayuda no solamente eh, en en financiación, ¿no? que también, que también es importante la parte de los recursos, pero, pero sobre todo en cooperar, en formar esas redes de trabajo y en, en poner las políticas públicas de, de la agroecología encima de la mesa, porque creo que ahora, en el momento que nos encontramos de emergencia climática, deben ser uno de los principales retos de los ayuntamientos y también eh, de los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Así que desde aquí nuestro llamamiento a que, a que sean una de las propuestas. Eh, que llevemos todos los partidos políticos, como decía, con la más amplia ideología posible.